¿Crees tú a ti? ¿Tú me trajiste? Yo sé, papi, que yo te prometí llevarte a la fiesta. Yo dije que yo iba a un party. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que primero es mejor que el doctor te examine. Pero yo estoy bien. Sí, tú crees que estás bien, papi, pero nunca te gusta ir al doctor. Entonces yo creo que te tiene que examinar antes de que vayas a la fiesta, ¿sí? ¿Examinarme? Sí, señor. Pase por aquí. Venga. Bueno, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, la verdad. Aquí se lo traje un segundito para que por favor me lo examine. Te lo prometo, que si la doctora dice que todo está bien, yo te llevo a la fiesta. Examiname para que si yo estoy bien, como digo. Papi, porfa. Se lo voy a dejar un segundito, yo voy a hacer una llamadita y ya vengo. ¿Okay? Pero tú vuelves. Ya vengo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo usted se siente? Me siento bien, lo que pasa es que la gente nos respeta. Mi amor, ya, lo traje al hospital. Imagínate, se puso histérico. Lo que pasa es que ustedes creen que yo estoy loco y yo estoy muy sano. Lo que yo sé, el truquito de ustedes, que es cogerle el cheque de la pensión mía, cambiarlo y coger dinero y irse de fiesta con el muchacho ese. Pero usted verá. Usted está muy bien. Usted no tiene nada. Yo no soy ningún bobo. Claro, no lo puedo dejar solo en la casa si no va a estar metido en los casinos y todo este rollo. Yo prefiero dejarlo aquí en el hospital, que lo cuiden 3 días por lo menos. Por favor, acompáñame. Pero déjame ver cómo arreglo para ver cómo se puede quedar. Ay, espérate, doctora, por favor, te llamo ahora. Doctora, yo necesito pedirle un favor personal. O sea, yo sé que no se estila, mi papá está en perfecta salud, pero es que él tiene un problema con los casinos, a él le gusta estar saliendo de noche. Entonces yo ahorita necesito irme por 3 días porque tengo una urgencia y necesito pedirle que por favor me lo cuiden aquí. No, yo te comprendo. Normalmente no acostumbramos. Pero está bien, vamos a ver qué se puede hacer. Yo, gracias, doctora. Yo se lo prometo que yo... Pero en 3 días. Tres días solamente, sí, ¿ok? Ok. Bien. Mariano. ¿Te vas, papá? Oye, papito, tú sabes que te quiero mucho. Venme a visitar de vez en cuando. Tú sabes que ha sido un honor haberte conocido. Y te prometo que voy a venir a verte. Por favor, Mariano. No te voy a venir. Te quiero mucho, papito. Vámonos. Hasta luego. Que le vaya bien. Y es como extraño estar contigo. Con mi hermano confidente, con mi amigo, recuerdo nuestra infancia.